Amigos y amigas, un abrazo, besos para todos, todas las personas que en todo el mundo nos siguen a través de nuestro grupo Salsa Reina Cali Televisión. Y aquí súper contenta desde el Museo de la Salsa, el museo más antiguo que tiene la salsa en el mundo, desde Cali, y con este fabuloso, extraordinario e internacional artista, Ferdy Maíz. Muchas gracias, Yanita, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí felices compartiendo el Museo de la Salsa. Y en el espacio Salsa Reina. Bueno, hemos visto mucho a Ferdy en las redes sociales, sobre todo en nuestro grupo, ¿no? Con una música maravillosa. Por eso está aquí invitada, porque Ferdy nos trae ahora unos temas súper espectaculares que están sonando mucho y también internacionalmente están sonando, ¿no? Gracias a Dios, hemos abierto las puertas de Francia, Europa, especialmente también de África. Me llama mucho a preguntarme sobre música, que si nos tiene mucho. Bueno, hay algo que quiero que todo el mundo sepa. Todos dirán, ¿pero de dónde viene Ferdy? La orquesta que te dio a conocer, con lo que entras al mundo musical abierto, o sea, ya con todos los hierros, es con la orquesta Los del Canel. Así es, ¿sí? A nivel ya profesional en la música, fue con el grupo Los del Canel, por ahí en el año 1996, donde recibí el llamado de la orquesta Los del Canel, bajo la dirección del maestro Jorge Huertas y el cantante Everman Yoma. Esa fue la orquesta que nos dio el pasaporte para darle la vuelta al mundo. ¡Wow! Los del Canel, una orquesta muy reconocida en nuestro país también. Tomasa y José no saben qué hacer. Tomasa y José no saben qué hacer. Gran tema. ¡Wow! Claro que en esa época yo estaba como bongocero. Sí, porque es que la historia de Ferdy es bien particular. En Los de Canel, como bongocero, porque es que Ferdy empezó su carrera artística siendo percusionista. Así llega a Los del Canel, pasas por Latin Brothers. Sí, por Latin Brothers también estuvimos batallando, dándole la vuelta al mundo, bajo la batuta del maestro Peter Pimienta, el maestro Fruco, para que le mando un fuerte abrazo, el maestro Fruco maestro allá Julio en Medellín. Y fueron unas anécdotas interesantes con el maestro Piper Pimienta. Y con el maestro Piper Pimienta, también, leyenda de nuestra música colombiana. Estuvimos la vuelta al mundo, estuvimos por Europa muchas veces, por Perú, Argentina, por Bolivia, en fin, fue grande la escuela. Claro, tu profe, el maestro. El maestro. El maestro Piper Pimienta. El padre musical de Ferdy Maíz. Además, Ferdy también estuvo al lado de Tito Gómez. ¿En la orquesta de Tito Gómez? La orquesta de Tito Gómez también estuvimos por unos 6 años. ¡Wow! Vale, la dirección del maestro Álvaro Cabarcas Pelusa, gran pianista. ¡Ay, un saludo! ¡Saludo, Pelu! Para el maestro Álvaro. Pelusa también ha estado metiendo mano en mis producciones, hizo el piano en la canción Me Enamoré. Tremendo. Trabajo. Pero es que el maestro Álvaro Cabarcas es una leyenda de nuestra música. Maestro Álvaro, espero que un día de estos nos acompañe por acá, ¿sí? Para una entrevista. Aquí lo traemos. Sí. Bueno, y bueno, Tito Gómez. Yuri Buenaventura, uy, el gran. También estuvimos por ahí con el gran Yuri. Yuri Buenaventura durante 16 años. Uy, pero tú, ¿dónde tienes todos esos años? No, pues. Una ahí trayectoria. Están, ahí están. ¿Cuántos años llevas en la música? En la música desde que tengo uso de razón. Ay, Dios. Y ya, pues a nivel profesional fue como del canal que despegamos por ahí. Pero ya llevo más de 2 meses en la música. Uy, Dios mío. Con todas estas grandes orquestas. Sí. Estuviste también con Integración Porteña. La Integración Porteña fue donde me obligaron a cantar. Ahí fue donde obligaron a este hombre a cantar. Esto yo estoy aquí porque me obligaron a cantar. No, o sea, no es que yo quería, no, me obligaron. Solté ese bongo y viniste para acá. Y fue una obligación que me. Estaban en gira internacional. Estábamos acompañando al maestro Melcochita. Ay, acompañando a Melcochita, nada más y nada menos que al maestro Pablo. Al día siguiente
Yo puse a renegar a Melcochita y me dieron a soltar el bongo y coger. Y a cantar. A cantar. Y qué voz. Maravillosa voz. Yo realmente le doy gracias. ¿Cómo se llama el hombre que te, el músico que te descubrió? Julian Salsa fue el culpable que yo esté cantando. Gracias. Julian Salsa. Gracias, abrazo, papá. Julian. Mira lo que descubriste, este gran talento que está vos tan hermosa. En Houston, Texas, Julian Salsa. Un saludo también para todas las personas que nos ven desde Estados Unidos. Es que nos ven en todo el mundo, en Europa. Todo el mundo nos están viendo. En Europa nos ven mucho, en España, en Argentina, en Panamá. Estamos Chile, en todo el mundo. En Australia. Australia. ¿Tienes un viaje para Australia? Sí, algo por ahí que estamos cocinando para Australia. He recibido ya un par de llamadas que van a ser un festival muy importante en Australia. Entonces estamos preparándonos para tomar vuelo. Salsa Reina Cali TV. Un programa de entretenimiento musical y mucho más, con todo lo que quieres saber sobre la salsa. Espéralo muy pronto. Presenta Adriana Rodríguez Rivas. Váyalo, Cali. Vaya, mi gente. Me tiene loco,
me rompe el coco. Ella tiene lo que a mí me gusta y más, tiene lo que a mí me enreda. Un movimiento sin igual, sabrosura en su cadera. Camina como bailando ella, es esa pil que está re buena. Me tiene de arriba abajo, con un sabueso traste ella. ¡Uy! Ay, a mí me encanta esa canción. Me encanta de que la conozco, la he bailado, la he pedido en rumba. Es un temazo muy chévere para bailar, me encanta. Me gusta mucho, mucho ese toque, ese sabor a la música del Pacífico que tienes en tus arreglos, en música, en la verdadera salsa colombiana. Sí, sí. Se escucha a salsa colombiana lo que tú haces. Sí, sin entender fue pues, la raíz. O sea, yo sí nací en Buenaventura, se fue, uno crece con el sonido, el mundo, la maíz, el pasado. Entonces uno siempre, a cada canción quiere meterle algo por el Pacífico, para que no se pierda la esencia. Esa es la clave de la canción. Música colombiana, pura música colombiana. Y tenemos también acá para el 2019, Me Enamoré. Me enamoré, también una canción de una autoría. Gran canción. Usted no sabe lo que estoy sintiendo, pero de mi pecho rechazarme tanto amor. No sabe que con su desprecio causó un inmenso dolor en mí. Me enamoré, no sé por qué tuvo que ser de usted. Su mirada, señora, es la que me enamora, porque no me entiende, venga y dígame ahora. Ay, es divina esa canción. Yo me la he bailado, la hemos compartido. No, mejor dicho, esa canción es espectacular. Y vamos a seguir escuchando todos estos temas desde nuestro grupo Salsa Reina Cali Televisión, en YouTube, en Instagram. Estamos en todas partes apoyando siempre a los grandes artistas de nuestra tierra, ¿no? Bella,
es más dulce que la miel. ¿Y qué? Como ella no hay ninguna. Por esa mujer es claro, voy de la tierra hasta la luna. Una negra que me tiene loco. Salsa Reina Cali TV, un programa de entretenimiento musical y mucho más, con todo lo que quieres saber sobre la salsa. Espéralo muy pronto. Presenta Adriana Rodríguez Rivas. Váyalo, Cali. Vaya, mi gente. Salsa, a Houston, Texas. Un abrazo. Qué bien, abrazos y muchos saludos desde Cali, no solamente para estos grandes artistas, sino para todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Recuerden, estamos en todo lado, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos estrenando página en Facebook, y estamos en YouTube, estamos en Hawái, estamos en TikTok, estamos en Instagram, ¿dónde más estamos? No, no. Y estamos en todas partes con los éxitos de Fer. Estamos en el Museo de la Salsa. Y hoy desde el lindo Museo de la Salsa, otra vez, gracias Carlos Molina por dejarnos estar aquí en ese sitio tan hermoso, un sitio único en el mundo. Así bueno, es. Seguimos con Ferni y hay otra canción que me encanta de ti. Una canción muy bonita que se llama Si Entendieras. Si Entendieras, es una canción... una balada por ahí de los años 70, sí, sí, que la hizo Darío Javier, sí, en unos escasos 13 años, la esa canción fue todo un éxito en esa época, y quisimos traerlo a la salsa,
bajo el nombre del maestro Marino Luis, que fue la regista de esa canción, y la verdad que ha llegado al concierto de mucha gente, y esperamos que ustedes también hagan suya. Con este tema, Fermi sonó muchísimo en el sur del continente, en Argentina, en Chile. Argentina, Perú, Chile. Esa canción muy hermosa. Australia. Una canción. Ah, y bueno, tenemos algo pendiente por ahí para Australia, pues vamos a ver si este año podemos poder hacerlo. O sea, me va a tocar ir a Australia a hacerte la entrevista. Eso es así. Claro que así será. Bueno, y para ti mamá. Para ti mamá es una canción que nos gustaría que saliera lo más profundo de mi corazón. Así que hice para mi señora madre que está habla de Papá Dios. Esa canción la grabó el maestro Chucho Ramírez y también ha tocado mucho corazón. ¿Sí? Es una canción muy bonita y el video es hermoso. ¿Son tu familia las personas que están en el video? Todas las personas que participan en el video son familia. Ay, hermoso el video. Un video hermoso y además pues siempre con los mejores artistas de Cali. Fermi siempre está rodeado de los mejores artistas musicales de Cali. O sea, gracias a Dios que siempre se hace una selección de talentos para ir a encontrar en el estudio. Hay un tema que es el último tema que nos presenta nuestro artista Fermi Maíz. El tema se titula ¿Quién? Fermi, ¿y cómo el grupo Nietzsche te envió un saludo lindísimo de cara a esta canción? Sí, sí, gracias muchachos, el grupo Nietzsche. Estoy muy agradecido por ese apoyo para con este servidor, con la canción Bien, que están dándole fuerte y nada, estoy muy agradecido. ¿Quién es una canción de una artista español? Pablo Alborán, entonces me la recomendó un DJ dominicano residente en Nueva York, mandando un gran saludo. Miguel, la leyenda, en Nueva York. Pues mío, esta canción es un palo, entonces. Y teníamos por ahí el arreglo del maestro Andrés Villafar. Tú sabes, ese tanto con los mejores, el músico Villafar. Y logramos hacerla este año y la canción va muy bien. En primera, sí, claro. Es un gran tema. Estoy muy sorprendida de todas tus producciones y sobre todo de esa última producción, la cual recomiendo a todo el público. Esto no puede faltar en nuestros hogares, la música de Fermi y más esta producción, su última producción, con una letra que la verdad admiro muchísimo. Las letras de Fermi son letras que hablan de amor, de reconciliación, de unión, letras bonitas que llegan al corazón, al alma. ¿Y cuál tus letras para tu música más fuerte, bailable? Son letras hermosas. Es algo que admiro muchísimo de la música de Fermi. La letra de su música tan hermosa. Sí, eso se trata de hacer letras que lleguen, que queden con un mensaje, wow, eso está interesante. Bueno, ¿y cómo es quién? ¿Quién? ¿Cómo es quién? ¿Quién? Esa es la canción de Pablo Alborán. Dice: no te atrevas a decirte quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para tomarme y cantarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad? No quiero verme solo. Bien, Fermi Maíz, ya lo ve. Thank you.
no te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Bueno, el tema, si entendieras. Y ese video tan hermoso. Ese video es muy importante para mí porque ahí quedó la imagen de mi mamá. Para que se pueda llamar ese video y la verdad que yo para este. Claro que sí. Si entendieras, invitamos a todos ustedes a que sigan la canción.
la sigan pidiendo, las aplicaciones de pago, sus canales de televisión, sigan en todas las redes por ahí. Y nada. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras, Carmen. No me atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Bien, a mirar la puerta voy para ver salir el sol. Vieja que siempre estaba, de amor puro contagiaba, sus palabras eran sabias y para siempre nos quedaban. Mamá,
gozando mi salsa. Reina Cali TV, tu programa de entretenimiento musical y mucho más, con todo lo que quieres saber sobre la salsa. Espéralo muy pronto. Presenta Adriana Rodríguez Rivas. Váyalo Cali. Vaya mi gente. Museo de la Salsa, dime. Mira, espectacular. Primera vez que vengo aquí, ¿no? Espectacular este sitio y aquí como acuerdo. Vamos a ver aquí porque esto está de maravillas. Claro que el Museo sí. De la Salsa. Museo de la Salsa, el museo más antiguo de la salsa del mundo. Sí, en el mundo es el más antiguo. Tiene más de 50 años, ¿no? Claro que sí. Mira, este es el libro y el legado. El libro escrito por Carlos Molina Castellano dice Crónicas de una vida real. Aquí está plasmado toda la historia de la salsa en Cali. Mira, a través del Museo de la Salsa, anécdotas, las visitas de todos los artistas que han llegado aquí a este sitio, todo en este hermosísimo libro que mostramos. Que ya me lo leí, que está súper buenísimo. Invitamos a que lo hagan suyo. Exactamente. ¿Qué? Historia de la salsa de Cali, todo está ahí. El legado, recomendadísimo, del Museo de la Salsa. Bueno, muchas gracias, Ferne. Muchísimas gracias. Hola. Por estar acá, por aceptar que por fin, ¿no? Casi no. Casi que no, pero todo en el tiempo de Dios, y aquí estamos. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias, Arena, por la invitación a mi programa. La verdad que Salsa Reina Cali, a ver. Salsa Reina Cali es lo mejor. Tienen que ir todos los artistas aquí en Salsa Reina Cali porque esto es lo que hay, no hay otro. Con Adriana Rodríguez, la jefa. Ahí en las redes sociales estamos siempre apoyando todo el gran talento que tenemos en nuestro país y también talento internacional, mucha gente joven que está haciendo sus producciones y también apoyando a todas las leyendas, ¿no? Seguro. Todos somos salsa. Vamos a que sigan a Salsa Reina Cali, todas las plataformas radiales, favoritas, plataformas digitales, entonces esto es lo que hay, Salsa Reina Cali. Un saludo, un saludo para todos tus fans.
Bueno, a todos mis seguidores en todas mis redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, invito a que sigan a Fermi Mai, a que sigan haciendo música, sigan haciendo suya, porque lo que yo hago es para ustedes, ¿ok? Nada, entonces, Dios los bendiga y seguimos en salsa. Fermi Mai, ya lo ve. No te atrevas a decir te quiero, no te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Amigos y amigas, siempre ustedes presentes ahí en nuestro grupo Salsa Reina Cali y también ahora en nuestra nueva página, ¿ah?
nueva página de Salsa Reina Cali con todos nuestros artistas. Un saludo para todos nuestros amigos en Cuba, artistas cubanos que nos escriben, a los cuales apoyamos. Muchos saludos para todas las personas que nos ven en Estados Unidos, en Panamá, para todos mis amigos en Puerto Rico, artistas, cantantes, músicos, muchísimas gracias por seguirnos. A toda la gente de Venezuela, envío un saludo al maestro Elio Pacheco, que está estrenando una nueva producción, un disco que en estos días ya les voy a mostrar qué música el maestro Elio Pacheco está ahora mandándonos de Venezuela. Muchas gracias, amigos, por siempre seguirnos. Para todos nuestros amigos en Bogotá, Diego Luis Barbieri, para todas las personas que día a día salen a nuestro grupo apoyándonos y apoyando a todos los nuevos artistas, a todas las nuevas producciones de la salsa. Ya saben, con todo mi amor, con todo mi corazón, como siempre, les habló Adriana Rodríguez Rivas, esta vez desde el Museo de la Salsa de Cali. Salsa Reina Cali TV, un programa de entretenimiento musical y mucho más, con todo lo que quieres saber sobre la salsa. Espéralo muy pronto. Presenta Adriana Rodríguez Rivas. Váyalo, Cali.